¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Me quería hacer esto con sigilo, pero ni Pepe, no se pudo. Y cuando no se puede, pues no se puede. Nada que hacer, ¿no? Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. Nada que esté de la lanza. Este de la lanza es el que podría estarme estorbando. Entonces, mejor simplemente... Así. Bueno. Soy escurridizo como un ninja. Soy demasiado escurridizo para esta gente. Veloto ya con el puro veneno se está muriendo. Adiós al capi. El capitán ya se murió. Soy escurridizo, mono. Soy escurridizo cual ninja. Nadie puede alcanzarme. ¿Cuatro de oro? ¿En serio, capitán? ¿En serio, capitán? ¿Cuatro de oro era todo lo que tenía? ¿Tres de oro? No. El salario de esta pobre gente matona. Bueno, este por lo menos me dio un escudo. Esta pobre gente trabaja matando más gente. ¿Y todo por qué? Por tres mendigas moneditas que creo que ni siquiera son de oro. Han de ser como de latón o algo así. Para terminarla de fregar, creo que ni siquiera son monedas. Ve, esta gente asesina. Ve cómo los crucificaban, los ahorcaban. Desgraciados, por eso los estoy matando. Yo sé que a lo mejor ustedes estaban preguntando: Epsilon, ¿por qué estás matando a esa pobre gente? No es pobre gente, son unos desgraciados infelices que se tienen bien merecido morir. A ver si le puedo dar en la cabeza a este. Híjole, no, ya me vio. Ya me vio. Pero ya le di. O sea, sí me vio, pero sí le di también. Una por una, ¿no? Ya nada más queda ese. Igual ya me puedo venir valiente y simplemente golpearlo y se acabó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Envenena! Joder, su madre, es que este es grandote. Este es de los grandotes que tienen un mazote. Este es de los grandotes que tienen un mazo gigabelo. Ya lo dejé todo pálido con el veneno. ¡Oh, mendigo! ¡Oh, menso! ¡Uy! 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 Bueno. Ya se murió. Ya. Este es un tesoro que tenemos que saquear. Cristal de carbono, ese es un objeto legendario, Ese es un objeto legendario, no se consigue con facilidad. Pero bueno, a ver, ¿qué más hay en la canasta? Saquear, oro. Oro por todos lados. ¿Qué más tenemos? Según yo, había otro tesoro por aquí. A ver. Según yo, Senu había detectado otro tesoro por aquí. Pero creo que ya... Está la estatua de Ptolomeo. Está la estatua de Ptolomeo que está ahí. Ah, y está el otro, míralo. ¿Arriba de ese árbol? ¿En serio? ¿En serio está arriba del árbol? ¡Wow! Bueno, a ver, vamos a subir al árbol para conseguir el tesoro que está aquí. ¿Qué hace ahí? ¡Puta mano! No. A ver. Te subes y te quedas ahí arriba. Ese es el plan. Bayek, por favor. Por favor, Bayek. Es subirte nada más. Míralo. ¿Qué te pasa, Bayek? Ahí está. Es así. Y luego para acá. Y luego despacito, no te avientes. Saqueamos esto. Vaya, por fin. ¿Y todo para qué? Por unas mendigas espadas que no sirven para nada. Ubicación completada. Bueno, ya tenemos una ubicación más completada. De hecho, no sé por qué me dijeron que ubicación completada. Si todavía falta destruir la estatua de Ptolomeo. La estatua de Ptolomeo que está aquí. Pero esta la destruimos a espadazos, así que no pasa nada. Ok, bueno, continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Y ya he estado subiendo de nivel. Vean que ya soy nivel 17. Hemos hecho un par de directos. Desde el capítulo pasado hemos estado haciendo como que un par de directos. Y con el... Tranquilos. Y con eso subimos a nivel 17. Suficiente nivel como para hacer las misiones principales que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos esta. Ganadio el Falakitai. Nivel 11 sugerido. Estas ya son misiones principales de la historia y son las que vamos a hacer el día de hoy. Primero vámonos a esa y nos vemos allá. Bueno, mientras vamos llegando al lugar, déjenme les platico. Tenemos como objetivo encontrar y asesinar a un tal Genadio que está buscando a Aya. Ya saben que Aya es la chica de Bayek. Y no, como buen hombre no puede permitir que otro hombre esté persiguiendo a su chica. No, jamás. Jamás. Eso queda prohibidísimo para todos los hombres. Ok. Bueno, esta fortaleza, yo ya hice una misión secundaria aquí que era...
No, de hecho no era misión secundaria, simplemente completé esta fortaleza, maté a los capitanes y todo. Así que en teoría ya no los debería ver. Pero lo que sí es que ya aparecieron nuevos soldados. Ahí está Genadio, véanlo. Aquí lo único que tengo que hacer es matar a Genadio. En realidad, si yo quiero, puedo asesinar a todos los demás. Si no quiero, no es necesario. Solamente con matarlo a él, mi objetivo está... ¿Por qué me marca que hay algo aquí? Ah, es que es ese. Es ese, ok. Me marca como si hubiese un tesoro aquí. Ah, una escalera, ok. Un objeto escondido. A ver, más objetivos, más objetivos. ¿Tienen prisioneros? Esos que dicen en cautividad. Son prisioneros, gente honesta que se gana la vida trabajando. Y que estos infelices las tienen... Tienen a esas pobrecitas personas aprisionadas, ¿no? Miren, ahí hay otro. Voy a explorar todo el campamento por si se ofrece. Aunque en realidad ya no hay nada en el campamento que me sea de utilidad, porque yo ya saqué todos los tesoros y todo lo que era realmente de utilidad, ¿no? Si le doy en la cabeza... Vean esto, vean esto. ¡Uf! ¡Uf! Ahí va, allá va, allá va. ¡Onta, onta, onta, onta! Y no le di. ¡Y no le di! ¡Qué triste! ¡Qué triste que no le di! Y esos arqueros no me vieron. ¡Majes! ¡Majes ni siquiera me vieron! Y aquí hay flechas, justo lo que yo necesitaba. Flechas para mí. ¡Ahí viene Genadio, de veras! ¿Se va a atrever? No puedes escapar de mí. Ven, 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 Genadio, ven, Genadio. Ven, que... ¿A quién le disparan? ¿A quién le están disparando? No sé a quién le disparan, quién piensan que yo estoy de aquel lado. Pero bueno. A ver, Genadio se metió aquí a... Genadio se metió aquí a la habitación. Bueno, eso puede servirme. Por aquí viene un arquero. Por aquí viene un arquero que lo alcanzo a pescar para matarlo. Eso. En sigilo. Buena, 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 buena. Ojos abiertos. Todo está bien, todo está bien. Genadio, ¿dónde estás? Aquí está Genadio. ¿Le puedo saltar en la cabeza? No, 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 se bajó. Se bajó más. Más de lo que yo esperaba. A ver, vamos agachadito, agachadito. Porque uno nunca sabe lo que se puede encontrar en el camino. Entonces vamos. No saldrá de aquí con vida. Matamos a... ¿Qué pasa si mato a este? ¿Se da cuenta? Sí, sí se dio cuenta. Sí se dio cuenta. Ah, pensé que no. Pensé que sería como en Sombras de Guerra, que puedes matar a uno al lado del otro y nadie se percata de eso, ¿no? Confirmar muerte. Ahí está, muerte confirmada. Ese mono me quiere disparar. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero no entiendo su lógica. Sabe que lo voy a asesinar si lo hace. ¿Por qué me arrastras a la tierra de los muertos? ¡Ibas a matar a mi esposa! Oh, ¡esa esposa. Puta tuya es una asesina! ¡Sin principios ni moral! ¡Cumplí mi deber como Filakitai! ¡Y por eso tú me quitas la vida! ¿Estás por encima de la ley, Medjay? Sí. ¡Cuidado! Sí, lo estoy. Los Filakes te encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El señor de la Duat te espera. ¡Órale, la pluma asesina! Esa es la pluma asesina, amigos míos. ¿Y ya? ¿Y ya? Filakites. Los Filakitais, los Filakites, te persiguen. Son poderosos cazarrecompensas y te atacarán. Nada más verte. ¡Wow! Bueno, qué honor. Yo llamaré a las tropas. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Me quieres matar, amigo? No lo hagas, híjole. Bueno, está bien. Si lo quieres hacer, hazlo. Pero te lo advierto que no me voy a dejar tan fácil. ¡No! ¡Te lo dije! Bajo tu propio riesgo. Lo que te pase no es mi responsabilidad. Yo nada más me estoy defendiendo. Ok, nos largamos de aquí. Y según lo que acaban de decir es que por haber matado al tipo este, va a haber un grupo de Filakites que son asesinos especializados cazarrecompensas que van a tratar de asesinarme en cualquier momento. O sea, yo voy a ir caminando por ahí y eso va a traer a los asesinos, ¿no? Así que hay que estarnos cuidando las espaldas constantemente. Cuando yo ataque una base y prendan la antorcha esa que es como que la alarma,
van a llegar de esos filáquites y por lo que me están diciendo van a ser complicados de derrotar, pero eso de que sean complicados de derrotar también puede significar que me van a dar muy buenas recompensas, así que no está del todo mal. ¿Me puede ayudar para subir? ¿Hola? ¿Hola? ¿Bugisoft? ¿En dónde? ¿Alguien dijo Bugisoft? ¿En dónde? ¿En dónde? Que yo no lo veo. ¿Vieron, no? ¿Sí vieron cómo se congelaron todos? Ustedes se podrían preguntar, Epsilon, ¿pero por qué se congelaron todos de repente? Un hechicero lo hizo. Es que claro, es la respuesta lógica. Un hechicero lo hizo, ¿no crean que fue Bugisoft? No fue Bugisoft. Un hechicero lo hizo. Vámonos a la siguiente misión, que está por este lado. Ah, pero mejorar el equipo. Creo que puedo mejorar mi equipo. No lo puedo mejorar de momento. Habilidades sí puedo asignar, pero creo que tengo ahorita las suficientes. Vamos aquí, fin de la serpiente. Aya. Fin de la serpiente. Aya. Fin de la serpiente. Encuentra la oficina del escriba real. Para asesinar a la serpiente, Bayek debe descubrir su identidad. Y acá dice, Bayek viaja a Alejandría en busca de su esposa. Creo que voy primero por esta porque me van a dar un atuendo. Cuando haya matado a este tipo, me van a dar un atuendo. Aparte, la misión está cerquita. La misión está muy cerquita, está aquí arriba. De hecho, está aquí a la vuelta de la esquina. La misión está cerquitita, así que nos vamos allá. Parece que ya llegamos. Pobre caballo, me lo traje atravesando rocas por todos lados. Pero bueno, es el caballo de Bayek, tiene que soportar eso y más. Si quieres ser el caballo de un asesino, tienes que aprender a soportar eso. Y más, blanco localizado, encuentra la oficina del escriba real. La oficina del escriba real está en la parte norte del palacio. Bueno, ya está descubierta. Ahora solamente me queda marcar a los guardias que estén por ahí. Ahí hay uno, ahí hay otro. Arriba tenemos a dos, tres. Este también es guardia, ¿no? Sí, tenemos a tres. ¿Quién más? Aquí dentro del edificio debe haber más, ¿eh? Entrenando. A ver, ahí hay otro defendiendo, entrenando. Los que están entrenando no sé por qué. Tal vez no me hacen nada si están entrenando. Tendrán armas de madera o algo por el estilo. Hablando, hay otro guardia. Tenemos que marcarlos a todos porque no quiero que me agarren de sorpresa. Al final de los finales, no voy a permitir que me agarren de sorpresa. Aquí había otro. Ahí está. A ver, creo que con esos le hacemos por ahora. De todos modos, como yo tuve la fabulosa idea de llegar por la parte exterior del palacio, puedo avanzar y puedo avanzar por el muro hasta llegar al lugar, miren. Me voy acercando. Y como estoy del otro lado del muro, nadie me va a ver. O sea que voy a salir directo al palacio. Voy a salir directo a donde está el palacio. Me cuelgo por aquí. Y ya, llegamos, ¿no? Mejor no llamar la atención por aquí. Sí. Yo te entiendo, Bayek. Yo te entiendo que es mejor no llamar la atención. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Aquí no hay nadie. Y hay otro tipo. Está ese de allá, es que no lo alcanzo. Tengo que recorrer todo esto con Zenu para marcarlos a todos. Bueno, creo que ya. Aquí arriba de la muralla no hay. Oh. De hecho, sí hay alguien. Ahí en la muralla. No me veas, señor. ¡No me veas! ¡Uy! Es que se me está viendo. Ese me estaba viendo. Bueno, me estaba viendo ya. Ya ese asunto ya quedó arreglado. Ya no hay problema. Si tan solo lo pudiera jalar atento, como en el otro Assassin's Creed con la hoja oculta. Pero nadie nos pillará desprevenidos. Me temo que no se puede. Nada, pero mejor seguir atentos. Ok. Ya. Ya se descuidó. Ya se descuidó el fulano ese. Yo llego y ¿mueres? ¿Qué? ¡Híjole! No. ¿Tú mueres? El otro me vio, como que me vio, pero al mismo tiempo no me vio, ¿saben? Como que tuvo la impresión de que me había visto. Pero al final siempre no. Dijo, ¡hey, vi a alguien! Y se bajó. Ahora viene. Y en cuanto dé la vuelta, ¡adiós! Bien, uno menos. Perfecto.
Logramos entrar. Por un momento pensé que ya la había regado, pero no, al final logramos pasar de la muralla sin mucho lío. Aquí hay otro que hay que marcar. Peligroso el muchacho, hay que marcarlo. Tal vez sería buena idea caerle encima a ese. Ahí hay otro. Tal vez a ese sería buena idea darle uno en la cabeza para que se muera. Y ya. Seguir avanzando. ¿Dónde estará la entrada del palacio? Aquí la situación es en dónde está la entrada del palacio. Como para que yo pueda llegar. Creo que ahí, ¿eh? Donde está el guardia más pesado, que en este caso es este. Es de nivel 12. Quiero suponer que ahí es la entrada del palacio. Entonces yo nada más bajo. Me reviento a este. El otro ya me vio. Hijo de su madre. Ahí va. Espadazo. Cuidado. Ya, adiós. Muerto. Ya me vieron. Los demás me llevan. Bueno. Aquí la situación se va a poner perrucha. Vamos a entrar. Ya estoy en el palacio. ¿Ahora qué? Si es aquí, ¿no? Hay que buscar una escalera. Híjole, y había entrada del otro lado. De haber sabido que había entrada del otro. Lo que no veo son escaleras. Digo, si es por aquí. Lo que yo me pregunto es, ¿sí será por aquí? Pues sí, pero es por el segundo piso. ¿Me oyes? A ver, debe haber alguna entrada por acá. Una ventana abierta, algo. Porque por abajo no sé, no veo una escalera. O más bien tengo que estar más atento. Sí debe ser por aquí, pero tengo que estar un poquito más atento. Buscar una manera de subir. Está aquí justo arriba de mí. Justo arribita. Aquí está la escalera, claro. Nada más era cosa de paciencia y ya. Cosa de paciencia y listo. Guardias no hay por aquí. Que hay un montón de pergaminos y cosas raras. Pero creo que no se pueden leer ni nada. Así que sigamos. Es aquí. Investiga la zona. ¿Y cómo? Nada más tengo que llegar y interactuar. Estos son los aposentos del escriba real. El reinado de Ptolomeo Teos narrado por el escriba real. Sí, estos son. Interactuar. Parece importante. Objeto necesario para interactuar. O sea que necesito una llave, ¿no? Necesito una llave antes de poder abrir ese cofre. Y está rota. Una escalera. Y está rota. ¿Qué más? Sé que esto parece importante, pero está cerrado. Parece importante. Sí, ya sé que parece importante. Cerrado. Ahí hay algo arriba, miren. Ahí hay algo bien sospechoso arriba. Creo que ahí está la llave. Una escalera. Sí, ya lo vimos. ¿Qué? ¿No la puedo levantar? A ver, voy a treparme por aquí. Y simplemente voy a subir por la estatua. Y luego me voy a pasar del otro lado. Y la llave tiene que estar ahí. Si eso tiene una llave. Ahí está. Vamos. Interactuar. La llave. Una llave. Buena. Ahora aquí. Abrimos. Y aquí concluye mi investigación. Papeles oficiales. Este cofre pertenece al propio escriba real, Eudoro. ¿Ah? Un fondo falso. Órale. Una carta. Querido Ibis, el faraón sigue siendo nuestra marioneta a todos los efectos. Actúa con precaución en Sigua. El asesinato de la garza solo fue el primero. Aquí en Alejandría ya han matado a dos de los nuestros. Sin embargo, la situación ya está controlada. Genadio está interrogando al populacho. Agradecemos tus esfuerzos, Ibis. Larga vida. Lleva el sello de la serpiente.
La serpiente es Eudoro, el escriba real. Listo. Conseguido la carta de Eudoro al Ibis, objeto de misión. Aya dijo que el escriba real suele estar en los baños. Mataré al Nekeyadet de Eudoro allí. Ok, entonces ya ahora sí podemos bajar. A ver si no me ven por andarme bajando así de valiente. Vamos, despacito, despacito. Vamos a deshacernos de este grandulón. Justo aquí. Bien. Me deshice del grandulón. Este era el importante, ¿no? Vas, vas. Va, híjole. Para poder utilizar el escudo me conviene más marcar primero a los objetivos, pero ahorita, de momento, como son dos, prefiero hacerlo así al aire libre. Ya me los desconté. Nadie que suene la alarma. Aquí lo importante es que no suene la alarma. Si no llegan los otros que son más pesados. Y eso sí me pueden dar problemitas. Problemitas. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No hay nadie aquí atrás. Digo, alguien me podría ver las nachas, ¿no? Mientras estoy aquí escondido. Sube. Aquí estás escondido. Aquí estás escondido entre la hierba. Escondido entre la hierba. Venga. Se está envenenando. El mago se estaba envenenando. Me vio, híjole. No puedes escapar de mí. No, sí puedo. Está. Sí puedo, de hecho. De hecho, fíjate que sí puedo, mono. Adiós. Ya, uno muerto. Eso es. Otro muerto. El veneno hace lo suyo. Es lo bueno del veneno. Que el veneno se encarga de ellos mientras yo solamente voy de paso. El objetivo está a 500 metros hacia allá. No sé si esté cerca. Si esté adentro todavía aquí del palacio. ¿Qué tan lejos está? No, es que sí está un poquito lejos, ¿eh? ¿Saben qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es salirme del palacio. Híjole, este ya me vio. Pues el jefe. Me lo reviento también. Todo lo que me vea se merece. ¡Oh! Me dieron una lanza legendaria. ¡Oye, qué bien! ¡Oye, qué bien! Que me den armas legendarias nada más por matar a un fulano cualquiera. Ese nada más con pasar por ahí ya se está envenenando. ¡Pobre! ¡Pobre! Examinaste el cuerpo equivocado. ¿Por qué yo seré inmune a mi propio veneno? No lo sé. Pero lo soy y lo agradezco. Lo soy y lo agradezco. ¿Qué le pasa? ¿Me empujó? ¡Ya muérete con el puro veneno! Vamos por el otro, por el otro. Estos arqueros son más débiles, entonces no me preocupo mucho por ellos. Ya, es que creo que está fuera del palacio el escriba, por eso quiero salir acá. ¡Oh, hijo de su! Pensé que me iba a matar, pero no. No me alcancé a matar. Vean, el escriba está aquí. Entonces yo me voy a teletransportar de este lado y nos vemos allá. Aquí estamos. Por aquí debería encontrarme con el tipo. De hecho, creo que nada más es entrar y ya. Esta zona no está protegida. Nada más entramos y directo a matarlo, ¿no? Si no escuché mal, está en los baños. Entonces a lo mejor lo mato zurrando o lo mato mientras se baña. Míralo. Está en el baño. ¿Está zurrando? No, sí se están bañando, velos. Están todos encueraditos. Todos encueraditos y yo también. Sí, sí, sí. Una batalla desnuda. Ese de ahí sí está completamente encuerado. Ni bata se puso. A ver. Vamos, tranquilo. ¿Cristo va a demandar a Eudoro por plagio? No. Estaba en los muelles y lo escuché de la propia mujer de Aristo. ¿De su mujer? Siempre se pone hecha una fiera por nada. Eudoro copió párrafos completos del libro de Aristo sobre el nido. Ajá. Este tipo no... No, nada, 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 señor guardia. Nada, señor guardia. No pasa nada. Venir solo por el edificio. No pasa nada, señor guardia. Como no tengo armas aquí... Es divino. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no tengo armas aquí en este sitio, entonces... ¿Está todo a tu gusto, señor mío? El agua está algo tibia hoy. El sujeto está ahí adentro. ¿Puedo verlo por la ventana, señor? Ahorita lo voy a matar. Ahorita lo voy a matar. Nada más necesito encontrar otra forma de entrar. Mi señor, ¿hay algo que necesites? Tengo que encontrar otra manera de entrar ahí. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No pasa nada, no pasa nada. A ver, entrada, entrada. Es que... Trato de buscar otro lugar por el que pueda entrar. Mi señor. Deja de molestar si no te pero importa. No. Creo que subir por allá arriba podría ser una opción. Eudoro ha regresado. Subir por allá. Qué pena.
La enfermedad de la piel que sufre es muy desagradable. Sube. Eso, no, sí, se me hace que sí está bien, ¿eh? Por aquí podría ser un buen lugar. Y aquí no hay guardias. ¡Le puedo caer por encima y nadie se va a dar cuenta! Que no me vean por aquí. Sí, será mejor. Pero ya, ya de aquí le caigo, ¿eh? Asesinar. ¡Zúmbele! ¡Adiós! Se los dije, así estuvo más fácil. ¡Toma! ¡Ahogado! ¡Ahogado el infeliz! No. ¡Mátalo! ¡Mátalo! No me digas que te va a ganar. Oh. Sí, claro, tenía la cuchilla oculta. ¡Ay! Se cortó un dedo. ¡Ay, hijo de su madre! Cuando sacó la cuchilla, se rebanó un dedo el Bayek. ¡Muere! ¡Muere de una vez! ¡Maldito seas! ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos. Estás loco. ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa. Es tarde para mentir. Anubis te espera. Adiós. La muerte de la serpiente lo compensa. ¿La serpiente? La serpiente es eterna. ¿What? Hijo de Apep, el señor de la Duat te espera. Ay, se rebanó un dedo, Bayek, nada más por matar a un fulano. No, 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 no. O sea, está bien que quería vengar a su hijo, pero ¿por qué sacrificar un dedo tan útil? ¿Por qué? No, Bayek, no. La serpiente, Eudoro, está muerto. 9 dedos. Desafíos clásicos completados. 9 dedos. Ahora tengo 9 dedos, señores. Nada más. Nada más que 9 dedos. Subimos. Subimos. Y tenemos que volver a bajar por el mismo lugar por el que subimos. Por el mismo sitio por el que subí. Me voy a dejar caer. Ahí hay un fulano. A ver. Tal vez podría salir por... pues por acá, ¿no? Mejor. Sí, creo que mejor. Mira, aquí hay una escalera. Yo trepando columnas. De haber sabido que aquí había una escalera, todo hubiera sido mucho más sencillo. No. A ver, ahí vas. Bájate por la escalera, Bayek. Bueno, bueno, Bayek. Ahí está, listo. Ahora sí, vámonos caminando. Vámonos caminando como si nada. Vale, tengo que salir de aquí. Pero el problema es que... adiós. Adiós. Sí lo callé. Buena esa, Bayek. Vámonos. Larguémonos del baño. Me alcancé a llevar a los dos antes de que soltaran su grito de nenas de ¡ah! ¡El asesino! Mi dedo. Ah, sí, se tiene que cauterizar la herida. Tiene que cauterizar su herida antes de que se desangre. Válgame, a ver, quiero ver esos 9 dedos. ¿Dónde está? Ahí está, mira, no va, cayó. Sí tiene nada más 9 dedos. ¿Cómo se toma? Así está, el modo fotografía. Que es así. Vean. 9 deditos, nada más es todo lo que le queda a Bay. No puedo acomodar bien la cámara, pero bueno, ahí está, ¿no? Si se alcanza a ver que solamente tiene 9. Está bien crítico el asunto. No. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, señores, yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy.
Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like en la parte de abajo para que sigamos subiendo la serie de Assassin's Creed Origins. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. También está mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción, en donde hacemos videos en vivo todos los días. Todos los días estoy jugando en vivo, platicando con suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, muchas gracias a los que dejan su like en la serie. Síganla apoyando para que no sea cancelada. Ya saben que cuando la serie sigue manteniendo ese mismo apoyo constante, la seguimos subiendo. Así que gracias a todos los que dejan su apoyo. Yo los veo la próxima. Y me despido. ¡Chao! El baile de Bayek, el baile de Bayek. El baile de Bayek. El baile de Bayek. Yo me voy, que por cierto tengo una nueva ropa que me acaban de dar. Tengo una nueva ropita que me acaban de dar y es justamente esta. Esta me la acaban de dar. Es mi toalla de baño, ¿no? Estoy desnudo, señora. Cuídese. Cuídese, señora, porque estoy desnudísimo. Vamos a tomar una miniatura aquí. Miniatura de Bayek. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Mira a la señora. Vean a la señora con cuánta lujuria me ve. Dice, papacito. Apachurro. No, señora, lo siento. Soy un hombre casado. Lo lamento mucho. Hacer foto. Guardamos la foto. Aunque quiero saber cómo se le hace para quitar la cuadrícula. Ah, mira, se quita sola. Ok. Ahí está. Señora lujuriosa. Mírala. Hasta se muerde el labio así como de, oh. Oh. Dense cuenta que no me están viendo la cara. No, no, no. No, sigan la mirada de la señora. Sigan la mirada de la señora hacia donde está viendo. Sí, así es. Está viendo justo hacia este ángulo de aquí. No, 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 señora. Señora lujuriosa, ¿eh? Señora lujuriosa, mírala. Una foto para la señora lujuriosa. ¿Qué? ¿Se les antoja? Se le perdió, señora. Se le perdió en su casa y lo anda buscando en otro lado, ¿no?